atardecer, como se lo debo a él. Si tú vivirías, no existiera yo, ¿cómo podría vivir? Que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Vive mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Todo se lo debo a él. Si de mi aliento él no fuera ardiendo, ¿cómo podría vivir? Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Todo se lo debo a él. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial, primer aniversario de Irmie Salud, y vamos a pedirle a nuestra compañera Gilda que se sume aquí, que nos falta, ¿verdad, Carlos? Claro, para completar el set. Bienvenida, Gilda. Y Irmie Salud. Gracias. Ya un año de nosotros trabajar y preparar cada miércoles un programa informativo y para el deleite de toda la población manileja. Así es, Carlos, estamos sumamente contentos, y es que precisamente cumplimos un año de haber iniciado este proyecto televisivo que se enmarca dentro de las políticas preventivas del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE, que no escatima esfuerzos a la hora de generar herramientas que ayuden definitivamente a nuestra población a saber cómo evitar esas enfermedades que son prevenibles. Si es que Irmie, Carlos, cree antes que en la medicina curativa, en la medicina preventiva. Preventiva, así es. Está diseñado este programa Irmie Salud para informar, prevenir y para educar a toda la población sobre los temas importantes sobre la salud. Así es, y queremos agradecer a nuestros artistas invitados, señores Alberto Cruz, mejor conocido como Cruz, y nuestro querido Daniel Lajara. Fuerte aplauso para ellos. Nos deleitaron con sus voces. Cuyas voces siempre así están prestas, ¿verdad? Para así deleitarnos. Es. Y con este tema también, que todo se lo debo o se lo debemos a él. Que no es casualidad, porque antes que todo nosotros entendemos que nada es posible sin la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, y que precisamente gracias a él ha sido posible este proyecto, ha sido posible esta institución, y son posibles, ¿verdad?, todas las acciones que desde aquí se ejecutan a través del Consejo de Administración, que está presidido por la doctora Sara Berenice Tolentino. Carlos, agradecer al público. Así es, el público que nos acompaña. Oye, en esta noche. Selecto. Así es.
Gracias a todos por estar con nosotros aquí celebrando un año de Ir Mi Salud. Queremos agradecer de verdad a esas personas que siempre que le invitamos están prestos para estar aquí al junto de Irmi. Está con nosotros y vamos a empezar, ¿verdad? En orden, no jerárquico ni protocolar, sino como están ellos aquí establecidos sentados. Nos acompaña la modelo Madeline Mejía. Fuerte el aplauso para ella. También nos acompaña la administradora local del Impostón, Guarina Conde. Directora de Informativo 3000, periodista y modelo, nuestra querida licenciada Ana Bellis Reyes. Nos acompaña la hija de Guarina, que también es una modelo estrella que nos representa en nuestra provincia. La encargada provincial del Ministerio de la Mujer y también parte de esta oficina, las licenciadas Magnolia Sánchez y Miguelina Páez. Acompaña también la doctora que nos honra con su presencia y es parte del cuerpo de voluntariado de damas. Guerrero. De damas, sí, nuestra de la querida doctora, Fundación Irmi. Dayanara Guerrero. Nos acompaña el vocero de la Policía Nacional, la Dirección Regional Sur Central, nuestro querido licenciado Aderly Frías. Sí. Nos acompaña también nuestro gerente de emergencia, el doctor Dimi Jean. Además, nos acompaña nuestra superintendencia de enfermería, la licenciada Jocelyn Reynoso. Y nos acompaña también nuestra gerente de recursos humanos, la licenciada Amada Reyes. Y yo quiero de una manera especial, porque él está como medio parte del equipo de... Se ha fajado, sí. Al licenciado Santo Carlos Guerrero, mi querido esposo, que está también con nosotros. Así es. Cabe destacar que él es que espera cuando estamos grabando tarde a Stephanie para su soporte. Exacto. Gracias por estar aquí. Y ya tenemos también fuerte. Agradecer, aparte de, para antes de plato fuerte, agradecer a todo el equipo técnico que miércoles tras miércoles hace que este programa salga con la calidad. Pero por supuesto que sí. La institución requiere para un programa como este, que es nuestro máster y director, Cristian Vireo. ¡Este señor! ¡Este señor! Es el mago. Ese es mago, todólogo. El apoyo. Espérate. Su asistente. Relevo, mi amor, que yo digo que lo va a superar. Su asistente, Chris Mari. Mejía, señores. También está con nosotros Wilkin Ventura, que es nuestro fotógrafo, también parte del equipo. Y aunque no está aquí con nosotros en este momento, está Lindy aquí en nuestro soporte. Exacto. Técnico, nuestra diseñadora gráfica, esa destacada Sara profesional Inés, del área. Sara Inés Díaz Tolentino. Así es, para ellos, aunque no están aquí físicamente, fuerte el aplauso. Queremos, cabe destacar que esta hermosa escenografía fue su diseño. Así es, toda ella, la línea gráfica. Toda la línea gráfica de nuestro programa ha sido diseñada por la diseñadora gráfica Sara Inés Tolentino. Así es, una experta en lo que es el diseño, no solamente de este programa, Carlos, sino la línea gráfica de toda de la institución. Así es. Es gracias a Sara Inés, así que muchísimas gracias de verdad. Vamos y ahora entonces sí a despedir con un fuerte aplauso nuevamente a estos chicos que nos acompañaron en el Open. Recordarte que en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el Departamento de Imagen Ayuda Diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, calidad y servicio humanizado. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas IRMI te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país.
Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Fiesta Floristería, una floristería diferente. Tenemos arreglos naturales y artificiales. Excelente servicio para bodas, bautizos, 15 años y cualquier tipo de eventos. Y para ese momento de tristeza, ofrecemos coronas de todo tipo. Servicio los 7 días de la semana. Expresa tu amor con flores, con el servicio que te brinda. De Fiesta Floristería, calle Duarte, esquina 16 de agosto, teléfono 809-522-4555. De Fiesta Floristería, una floristería diferente. Estamos de regreso aquí en su programa IRMI Salud. Hoy vamos a compartir con parte de nuestro público, de nuestros invitados especiales que tenemos en nuestro programa especial aniversario. Y tenemos aquí a Guarina Conde, de Lispodón, y tenemos a la modelo Maribel, Madeline Mejía. Bienvenidas, chicas. Buenas noches. Complacidas de tenerlas nuevamente. En el caso de Guarina, ella también es parte del voluntariado de Damas de Así es, Unidos, sí. O sea, que es parte de este proyecto. ¿Cómo se sienten? Y además de pertenecer a este proyecto del voluntariado, cuéntame, Guarina. Bueno, yo estoy muy contenta porque ya tenemos un año increíble. Todo un reto porque, como dijiste, es algo un poquito difícil, es un reto real. Pues hacer un programa desde una clínica con material totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, pues en realidad es un reto muy grande, porque las personas dirían lo mismo al principio. Yo misma al principio decía, yo no entiendo cómo Stephanie ha logrado tanto. Stephanie no, y no es un equipo. Y no solamente Stephanie, sino todas las personas que tuvieron la gran idea de llevar como este espacio tan importante a los hogares, porque ustedes llevan material que es muy, muy importante. No solamente de orientación, sino también de mostrarle a las personas que pueden acercarse a IRMI y encontrar lo que realmente necesitan. En cuanto a lo que es el voluntariado de damas, recuerdo como ahora cuando me escribiste para que formara parte, que al principio era un poquito difícil porque tengo muchas cosas, tú sabes, pero me ha gustado muchísimo porque hemos hecho muchas actividades en muy poco tiempo que han favorecido bastante a las personas que visitan lo que es IRMI Salud. También participar en el 5K, que la primera vez no pude participar, pero ahora sí pude hacerlo y me encantó realmente. Y ahí te vi fajada, llegaste a la meta como una campeona. Así mismo. Excelente. En el caso de Madeline, siempre nos ha apoyado en las múltiples actividades que realizamos. La vimos aquí recientemente en la conferencia dictada por organizada por la Fundación Lajar y dictada por la Ministra de la Mujer. Madeline, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu percepción en este momento? De verdad que es muy gratificante ver cómo la provincia de Peravia avanza, y de una manera súper especial como es la prevención. Hay muchas comunidades de la provincia que son vulnerables y que caen en un momento de sus vidas, quizás por no tener un apoyo o por no tener un consejo a tiempo.
Entonces yo veo esto como un avance, un súper avance para la provincia de Peravia y un poquito más que yo esté envuelta en cada una de las actividades. El año pasado pude participar en el 5K y fue una experiencia maravillosa, ya que pertenezco a un grupo de corredores de Baní, y ver cómo se unen para un propósito, de verdad que nos llena de orgullo. Y seguiré participando, siempre cuando me inviten, aquí estaré. Qué bueno, gracias. Como es un orgullo para nosotras contar con damas como ustedes, que son tan activas sociales y que son parte de esa juventud que está apostando al fomento de los valores, sobre todo en nuestra población. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Continuamos con este programa especial de aniversario y continuamos con las entrevistas especiales en ese programa de gala, primer aniversario de IRMI Salud. Y nos acompaña el relacionista público de la Dirección Regional Subcentral de la Policía Nacional, licenciado Derry Frías. Buenas noches, vocero policial. Saludos, buenas noches. Más que agradecido por la cordial invitación que nos hace esta prestigiosa institución como es IRMI. Real y efectivamente el general licenciado Eduardo Alberto Ten nos ha instruido para que les represente aquí en esta majestuosa actividad de aniversario, y estamos prestos a cualquier solicitud de ustedes en términos de seguridad ciudadana. Qué bien y qué bueno, Carlos, porque definitivamente, Gilda, en las acciones que emprende la institución es de primer orden. Claro. Para recibir el soporte de la Policía Nacional, como también de otras instituciones, que en su momento lo hemos recibido, sí, como sí. Defensa Civil, como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, como el 911, Ayuntamiento 911, DGC, etc. Sí. Entonces, en el caso particular del general Ten, desde el inicio de su gestión, desde que llegó a esta ciudad, ha mostrado una cercanía con esta institución y con todo lo que se le requiere a su servicio. El general Ten es una persona siempre con esa asequibilidad. Sí, el general licenciado Eduardo Alberto Ten siempre está presto a cualquier llamado de la ciudadanía en sentido general. Lo pueden llamar tanto a su teléfono personal como a la oficina. Siempre está muy pendiente a lo que es el sentir de la sociedad en términos de la seguridad. Sí, sí, eso podemos constatarlo con los llamados que le hemos hecho para actividades, precisamente para resguardar la seguridad de los ciudadanos, de los participantes, y hemos recibido ese apoyo que hemos solicitado. Sí, podemos citar los recientes eventos, por ejemplo, tenemos la campaña Los en Octubre, debemos siempre respaldándonos el 5K, y creemos que para el año que viene también recibiremos ese soporte elemental de parte de la Policía Nacional. Bueno, para el año que viene será mayor el aporte, porque entendemos que cada año va creciendo. Así es. Debido a la importancia a que la sociedad en sentido general se identifica con esta actividad, y vamos a reforzar en términos de agentes y de unidades tanto motorizadas como de cuatro gomas, y vamos a estar muy pendientes a esa actividad. Muchísimas gracias, para nosotros es un orgullo, es un honor trabajar de la mano con la Policía Nacional, y bueno, le auguramos éxitos a la gestión del general Ten, que realmente se pueda brindar esa respuesta efectiva que la sociedad quiere, no solamente en este tipo de actividades, sino en sentido general con relación a lo que es la seguridad ciudadana. Y no tenemos la menor duda, porque lo principal está que es la disposición. Así es. Exacto. Le agradecemos por su visita y por compartir con nosotros en esta celebración de nuestro primer año de nuestro programa. Así es, nuestra primera miseria. Muchas gracias. Recordarte que en el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el Departamento de Imagen Ayuda Diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades, calidad y servicio humanizado.
El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas, IRMI, te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. Muy sustancial, yo sé que la gente va a aprovechar muchísimo. Durante todo este año hemos estado colgando contenidos en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de relaciones públicas en YouTube. Durante el año hubo un disparo, si se puede llamar así, community. Así mismo, subió rating. Que se nos disparó. Quizás por el tema, porque la sociedad todavía le llama mucho lo que es el morbo, aunque la idea original de hacerlo está muy distante de lo que es el morbo, todo lo contrario, con fines educativos y de orientar a la población. Se trata de una entrevista con la especialista en coloproctología, la doctora Gladys Sánchez, sobre relaciones anales. Una entrevista que desarrollamos a propósito precisamente de un caso que se suscitó en el país, en un centro de salud de Santo Domingo, donde un señor en medio de una práctica sexual con su esposa le fue introducido un frasco de Glade en el ano. Esto trajo un revuelo importante y nosotros quisimos ofrecer a la población educación al respecto, porque entendemos que para eso estamos. Nos acompaña en el estudio un especialista en ginecología, una persona muy abierta y explicativa, que nos ayudará a analizar un poquito este tema a propósito de que esta entrevista, acaba de destacar, va por los 2 millones de reproducciones a nivel mundial. También nos acompaña la directora de Informativo 3000, la periodista Anabella Estrellas, y con ella también analizaremos el repunte, el impacto a nivel periodístico que ha tenido esta entrevista como parte de los contenidos de Mi Salud. Sin más preámbulo, buenas noches, doctor. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias, chica. Aquí presto para servir a tu comentario, a tus incógnitas. Gracias, doctor, por abrir en un espacio en su agenda que sabemos que es bastante complicada para aportar a nuestra sociedad como siempre lo ha hecho. Doctor, la entrevista Relaciones Anales. Con la doctora Gladys Sánchez nosotros hablamos todo lo que tiene que ver con este tema a los fines de ofrecer información a la población. La doctora Gladys Sánchez nos decía que las relaciones anales son permitidas siempre y cuando la pareja entienda que quiere, que desea. Sin embargo, ella hablaba de algunas medidas que hay que tomar de prevención, incluso medidas de higienización, conocimientos que hay que tener para evitar problemas que se pueden dar en medio de esta práctica. A nivel médico, ¿cuál es su percepción? Bueno, buenas tardes y buenas noches. En realidad, no sé qué tanto haya abordado la doctora para en ese sentido, pero sí es importante nosotros tener claro lo que es el concepto al momento de nosotros decidir esa situación. Porque primeramente se tiene el tabú de que pudo haber sido y no fue. Hay muchas personas que todavía teniendo un marcado interés se siente poco confiado. O sea, no es tan abierto a su pareja a decirle yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero me llama mucho la atención que yo incluso, a pesar de que usted abordó a la doctora Gladys Sánchez, mi compañera en el hospital, una persona que estimo, saludo para ella. Yo considero que ese tema también va muy de mano con lo que es la ginecología, puesto que se nos ha presentado mucho el caso. Incluso a veces, aunque uno se sienta como con la timidez
de abordar a la paciente o hacerle cierto cuestionamiento en ese sentido, es importante que lo hagamos. Es importante que lo hagamos porque, como bien dijiste al principio, las medidas que se deben tomar en ese sentido es importante tenerla clara. Tenerla clara. El primer concepto para mí es que la persona sea abierta, que la persona esté presto para eso, que tú tengas lo que es el permiso para llegar hasta ahí. Ahora, siempre y cuando el momento sea propicio, esas cosas sí se van a dar. Yo me he encontrado en mi consulta en los últimos días que la paciente misma te insinúa eso, o sea, te dice, doctor, yo estoy teniendo relaciones anal, pero te lo dice con una timidez que en realidad te llama la atención. Ahí es donde yo informo, ahí es donde yo abundo. Eso no es un delito. Si en realidad es placentero, si usted se siente el placer, ok, te gustó, lo disfrutaste, sí, doctor. Ah, otras me dicen, doctor, traté de hacerlo, pero porque de tanto insistir mi pareja, sí lo intenté, pero no me gustó. Entonces, lo volví a intentar y no me gustó, ok. Entonces, si no te gusta, amén. Si no te gusta, es una práctica que no se va a seguir realizando. Pero sí es por eso que hago el hincapié de que hay que tener el consentimiento mutuo. Ahora, nosotros como ginecólogos siempre hacemos énfasis en lo que es la higiene. La higiene, siempre y cuando usted tenga una relación, llámese vagina-pene, pues eso va a ser al principio de tu relación, pero que cuando tú ya abordes lo que es el canal anal, pues ya tú tienes que tener en cuenta otras medidas. Si vas a utilizar un preservativo, que es lo más conveniente, que es lo más correcto, puesto que todos sabemos el área donde estamos penetrando. Entonces, al momento de tú tener relación anal, ya tú tienes que obviar lo que es tener relación vaginal. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, en el momento, en el acto. Se ha dado mucho el caso de pacientes que llegan a tu consulta con reiteradas infecciones de vagina. Llámese la vaginitis, pero tú le das de todo a esa paciente y investiga, investiga, y tú le has dado de todo y sí persiste el problema, hasta que abundando a la paciente, hasta que cuestionándola mejor, tú encuentras dónde está la causa. Yo tuve un caso de una parejita que ella es virgen, pero que ella decía que siempre tenía esa infección. Y yo decía, pero pues, si yo te he dado de todo, ¿y cuál ha sido la situación? Entonces yo empecé a investigarla. Entonces ella me decía como que cuando su novio iba a su casa, él utilizaba mucho las manos en su parte vaginal. ¿Tú entiendes? O sea, el microbio que transmite en tus manos, por eso encima por ahí no se introduce dedo. ¿Tú entiendes? Que hay muchas personas que utilizan esa práctica. Esas cosas no se hacen debido a la infección, debido al foco de contaminación que se provoca a los dedos, las uñas que acumulan muchos gérmenes, mucho sucio. Entonces, a raíz de eso es en donde yo siempre hago el hincapié de lo que es la higiene ante todo. En realidad, como te decía, eso tendría que ser un tema de debate, un tema de discusión, pero hay pacientes que sí entienden que lo hacen por primera vez y le es placentero. Hay otros que lo hacen y nunca le gusta. Entonces, en el sexo se permite lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Mira, doctor, más de 2,000 comentarios, y cuando lo leemos, confirmamos cuánta falta de educación hay. Ya. Porque de hecho, hay gente que se sonroja cuando se le habla de este tema. Y usted se da cuenta que, bueno, hace mucha falta de orientación. Usted ha abordado un punto sumamente importante. Porque cuando se da esa relación, es bueno que el hombre conozca esta parte. Claro, claro. Que si va quizás a penetrar por la parte anal, obviamente claro, no puede automáticamente penetrar por la parte vaginal. No debe. Es muy importante. Además, la doctora Clary señalaba, como una medida de prevención, el uso de... El preservativo, el lubricante. El uso de enemas. Ok. Previo a la penetración anal, ella mencionaba. Pero también hablaba de una situación que se pudiera dar, pero no más bien la doctora, ¿no?, sino algunos comentarios que nosotros recibimos en relación okay, pública y en medio del canal. Uh-huh. Y es, doctor, que hay personas que entienden que cuando la persona tiene relaciones por la vía anal, cuando le llega el momento de la necesidad de defecar, puede hacerlo de manera involuntaria. ¿Esto es cierto? Bueno, eso va a depender de la frecuencia con que se haga el tipo de relaciones. O sea, qué tan frecuente, es como el qué tanto tiempo prolongado tengas en eso y el uso que tú le des a eso. Pero en realidad no es, anatómicamente no es lo correcto que ocurra. Eso, al igual que la vagina, es una cavidad virtual.
Desde el punto de vista médico, ¿usted entiende que sí es permitido realizar ese tipo de tratamiento? Claro, claro, claro que sí. ¿Y con qué tipo de frecuencia usted recomendaría? Igualmente que la normal, eso es normal. Si usted tiene su deseo y va con su pareja. Lo que yo difiero un poquito, cuando hablábamos de lo que el uso del enema, esas son situaciones y cosas que se dan en el momento. Dije, bueno, no, espérate. No, no, como que se pierde el encanto, se pierde el interés y la cosa. Es igualmente que cuando estamos en la función, que tú estás con tus caricias y tus besos. Es que el doctor era muy claro. Claro. Antes tú estás en tu situación dada, llámese en el chulimameo, como dice. ¿Tú entiendes? Entonces tú vas a detenerte para preguntar. Con un besito, mi amor, tú quieres que yo penetre, qué sé yo, vamos a intentar lo que tú crees. Oh, entonces, pero ya el momento de la excitación es que tú vas a convencer a tu pareja en eso. E incluso que hay algo que va muy de la mano, hay una línea muy fina en lo que es el concepto varonil o el concepto mujer cuando se habla de tener relación anal. Por ejemplo, se citó en este caso una paciente mía que cuestionó al esposo porque le insistió en eso. Le insistió en eso, entonces ella lo cuestionó. Pero dime a ver, ¿sí o no? ¿Por qué tú quieres esto? ¿Por qué no lo otro? Y él le insiste, pero una pareja que tiene hijos, una pareja que tiene mucho tiempo. Pero ella dice, pero séme honesta, que yo soy clara, yo te voy a aceptar. En realidad, entonces él le especifica, no, nada que ver, pero quiero intentarlo, quiero hacerlo. Y es porque es una de las dudas generalmente la gente, o de los juicios de opinión que la gente me tiene. Y claro, en ese momento también le cuestionamos eso a la doctora. Sí. Si realmente el hombre, porque tenga necesidad de eso de tener relación anal, significaba que era homosexual. Exacto. Entonces ella ahí nos explicaba, doctor, que hay terminaciones nerviosas en el ano que incluso pueden ayudar vascularizada a que la mujer incluso sienta placer. Lógicamente, no es que hasta, como tú dices, que es así que debe ser, porque anatómicamente es lo mismo tanto para ti como para mí. La zona inervada, la irrigación y la inervación es la misma, tanto para ti como para mí. Entonces, si sientes, sientes, si no sientes, no sientes. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. No hay que forzar en eso. Yo iba a comentar también, o sea, comento, así como en los últimos años nosotros hemos visto el boom que ha dado lo que es la civilización, la modernización, todo tiene su adelanto y su civilización. Anteriormente todo eso era un tabú. No sé si resulte jocoso, pero déjame traerte a la colación, no sé si será apto para menor el programa. No. Realmente el programa es un horario. Ok, pero vamos, usted puede, vamos a hacerlo de manera. Manera. Okay, lo que te quiero decir, por ejemplo, que un señor con su pareja va a mi consulta y previo a las encuestas, las evaluaciones, en un momento dado la señora sale y él me dice a mí, como que la jovencita que él tenía, o sea, era una esposa, una nueva pareja, pero que tenían una diferencia de edad muy grande. Entonces él me dice, doctor, yo le voy a confesar algo. En realidad, con tanta modernización y uno se creía el gran macho, en realidad yo tuve mi esposa, con la cual procreé 8 hijos, y yo nunca había tenido una relación sexual con una pareja como lo he tenido con esta paciente, con esta jovencita. Entonces él me dice que en su vida, su pareja, su señora de muchos años que murió, ellos nunca hicieron el sexo oral. ¿Me entiendes? Entonces él dice que si esto tiene esta pareja, él no conociera eso. Entonces ahí es que traigo la colación que modernamente, así como ahora hay Twitter, Internet, que Facebook, todo ese tipo de cosas, la modernización que anteriormente no existía, pues también la gente está innovando en las relaciones sexuales. Anteriormente no se utilizaba el sexo oral en aquel sentido como me especificó el señor. ¿Tú entiendes? Pero entonces ahora yo digo, ahora todo el mundo quiere probar la relación anal. Entonces yo digo, una forma de la modernización. Vamos a entrarlo también en ese renglón. Doctor, qué bueno tenerlo en el programa porque nos ha ayudado definitivamente a aclarar todavía algunos cabitos como que andaban sueltos. Y yo entiendo que nosotros tenemos que traerlo más a menudo al programa. Gracias. Porque hay mucha falta de educación así en nuestra es. Sociedad. Así y es precisamente esa educación la que va a ayudar a que nuestros niños, a que nuestros jóvenes y nuestros adultos no caigan en problemas, no caigan en enfermedades, no caigan en prácticas. Claro. Y bueno, que le puedan traer perjudicación, que le puedan perjudicar a su salud. Que si van a tomar la decisión de hacer algo, que lo hagan con conocimiento de causa. La orientación. Exacto. La orientación de vida. Entonces, Irmie está apostando a eso. Exacto. Irmie está apostando a que
la sexología deje de verse como un tabú, porque precisamente por eso es que vemos luego los problemas. Entonces, le agradecemos inmensamente estar con nosotros aquí. Prepárese para este tema y cualquier otro que podamos abordarlo, quizá más crudamente. Claro que sí. Eso, claro, pudiéramos sí. Prepararnos para eso. Vamos a hacerlo más adelante en este espacio. Le agradecemos sumamente su colaboración, pero tenemos también aquí a la periodista que desde el punto de vista periodístico, porque oiga aquí, doctor, un año colgando materiales informativos. Y es esta entrevista la que hace que dispara el programa. Yo quiero que usted sepa que tenemos 13,000 y pico de seguidores ya en YouTube. Que es difícil en YouTube. Usted conseguir 100 seguidores es difícil. Tenemos 13,000 seguidores en YouTube. ¿Qué ha sido lo que ha pasado con la licenciada? Hay dos cosas por las que pasó esto. Primero está el hecho de que era una entrevista sobre un hecho reciente. Sea un hecho actual, que eso ayuda mucho cuando se hacen tipo de entrevistas, cuando el hecho está, por decirlo así, caliente en el tapete. Eso es una. Y dos, estamos hablando de la sexualidad. Aun cuando es un tema tabú, también es un tema que siempre llama la curiosidad. Entonces, esas dos primeras cosas ayudan mucho al tema. Así es. Es normal, hay personas que seguramente le dieron a like pensando o abrieron el video pensando, bueno, aquí va a haber algo morboso, porque hay todo tipo de televidentes y de consumidores, pero también están los que esperaban saber qué es lo que ella decía, la doctora. Entonces, ayudó mucho que la información fue educativa. Entonces, eso hace que entonces, mira, yo vi un video, habla de esto y esto. El boca a boca. Ajá, eso ayuda porque, mucho. Exacto. Y ahí va comenzando a que se hagan un trendy topic. Uh-huh. Y entonces hace el boom. Pero mucho tiene que ver que es un tema actual y que es sexualidad. Porque la sexualidad siempre va a ser algo que las personas que, porque es normal, todos tenemos esa curiosidad, ¿cómo se hace? ¿Es posible? Es normal. Cuando quizás el problema es que tenemos que educar más en torno a eso, a pregunta antes de, para no cometer un error. El señor que tuvo la situación, si él y su pareja se hubieran sentado, por ejemplo, con una sexóloga y dijeran, nosotros tenemos cierta duda, no hubiera pasado eso, hubieran echado otro tipo de técnica, hubieran usado otro tipo de aparatos, que hay muchos juguetes, y hubieran sido muy felices y contentos en su casa. Así es. Bueno, señores, dos expertos, diferentes áreas, la médica y la periodística, una entrevista analizada desde ambos puntos, así es que no nos queda más que agradecerles, muchísimas gracias, y vamos a ver entonces directamente, porque yo sé que usted que está en casita también entonces quiere ver un poquito de la entrevista, vamos a ver un fragmento de esa entrevista que va por los 2 millones de reproducciones, señores, adelante. Hoy es tu Bien, amigos, y lo prometido es deuda, ya se encuentra con nosotros la doctora Gladys Sánchez, especialista en coloproctología. Con ella conversaremos este tema tan importante con la finalidad de llevar orientaciones de calidad a nuestra población y evitar daños y ayudar a que la gente entienda los peligros a los que se expone con esta práctica que ya hemos venido comentando desde el inicio del programa. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A usted por disponer de este tiempo precioso para compartirlo con Irmi Salud y a la vez con toda nuestra población. Doctora, esta noticia que comentaba con usted detrás de cámara no es la primera vez y sí sabemos que no es la primera vez, pero quizás ahora han influido algunos puntos que quizás ha motivado que llame mayormente la atención. Un frasco de aerosol introducido en el recto de un hombre de 40 años de edad y que supuestamente su propia esposa, su propia mujer, en un acto sexual en busca de placer, le infirió esto. O sea, ¿qué opinión desde el punto de vista médico usted nos puede ofrecer? Tenemos muchas preguntas, pero vamos a ver cómo iniciamos. Mira, no es, por decirlo así, no es poco frecuente,
ver este tipo de casos, sobre todo en países de Latinoamérica. Incluso más del 90% de las personas que llegan con este tipo de trastornos regularmente a una emergencia son hombres. Son hombres buscando placer sexual, ya sea por su pareja o por motus propia. Realmente, como antes dije, la mayor parte de los pacientes que llegan con este problema llegan vía emergencia y llegan con vergüenza, siempre con vergüenza, luego de ellos mismos tratar de extraerse y no poder lo que se introdujeron, sin saber quizá que no pueden volver a expulsarlo, no podrán expulsarlo posteriormente. Doctora, pero yo quiero que usted me diga, antes de que entremos en el punto de los daños, el peligro, los riesgos, usted que es especialista de esa materia, conoce a plenitud el área que estamos tratando, ¿dónde está el factor detonante de placer, si es que existe, en esta área? O sea, ¿cómo es posible que un hombre pueda sentir placer de esta manera? Aclárenos eso. Claro que sí. Recordamos que el hombre tiene próstata. Y la próstata, como médico, tenemos acceso a través del recto. Entonces, masaje prostático o estimulación prostática le daría placer al hombre. Por lo tanto, la introducción de un instrumento, de un objeto, puede producirle placer. Puede producirle placer. Claro que sí. Y no solamente el hombre, también la mujer, no solamente el hombre. Pero esto va a depender del gusto de cada quien. Y en el caso del hombre es por la próstata. Claro que sí. En el caso de la mujer, por disfrute sexual. Básicamente. Pero hay algunas ahí terminaciones nerviosas, doctor. Sí, claro. El área genital en general es muy inervada, sumamente inervada. En la mujer, tanto la vagina como el ano tienen muchísimas terminaciones nerviosas que obviamente, si se estimulan, pudieran producir placer. Nosotros debatíamos esta parte al inicio porque entendíamos que pudiera ahí estar influyendo una parte psicológica. Claro que sí, también tiene mucho que ver con la psicología. Así como quizá hay personas que sienten placer, que les gusta que le toquen el pelo, que le toquen las manos, que le toquen el pecho, hay otras personas que no. Hay personas que le gusta tener sexo anal, por decirlo así, y sienten mucho placer. Quizás en caso de la mujer, más placer que teniendo sexo vaginal. Detrás de cámara, la doctora nos comentaba, señores, que ella en su experiencia personal ha tenido que lidiar con casos, escuche bien, porque en el caso que nos atañe en el día de hoy, estamos hablando de un frasco de aerosol. La doctora nos comentaba que ha lidiado con casos donde ha tenido que extraer desde un plátano hasta un pepino hasta... ¿Qué otra cosa, doctora? Explíqueme, porque es que aquí hay un asunto como que se mezcla morbosidad o fantasía. ¿Cómo pudiéramos denominarle a eso? Realmente esto va a depender de la práctica de cada quien. Tiene algo que ver, como hablamos, con algo de psicología, pero también depende del gusto de cada quien. Por ejemplo, si una pareja tiene sexo, practica el sexo anal, dentro de la pareja es totalmente permitido, totalmente aceptable, siempre y cuando ambos estén de acuerdo y ambos lo disfruten. Ahora bien, llegar a tener un fetiche con un objeto, de introducir un pepino, un plátano, algo que tenga forma de pene, por decirlo así, sí, o algo que pueda estimular el área, pues ya es otra cosa y puede ocasionarle daño si no se hace con el debido cuidado, ya que hay objetos destinados para eso. Ahora bien, un desodorante, un bombillo que puede romperse, también este quizá no sería el caso parecido, pero personas que utilizan el área anal, el área rectal como transporte de drogas, también cabe destacar que es importante, ya que puede ocasionar igual daño. Entonces vamos a entrar también en ese punto de los daños, pero antes hablemos del tamaño. El tamaño de los objetos, de los artículos que usted ha mencionado varía. En el caso particular de la noticia más reciente, que hablamos de un frasco de aerosol, de ambientador, estamos hablando de un tamaño considerable. Un tamaño considerable, claro que sí. Doctora, es que yo no puedo concebirlo como en mi cabeza. O sea, claro que debe de haber lesiones, me imagino. Hay lesiones, tanto externas como internas. El ano
puede distenderse hasta cierto punto. ¿Pudiera eso decirse, establecerse una longitud específica? ¿Usted pudiera ofrecernos? Longitud del canal anal son 2 a 3 centímetros. El recto mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Estamos hablando de casi 20 centímetros, por decirlo así, desde el margen anal hasta la parte superior del recto. Más o menos esa es la longitud. Okay. Ahora, de ancho puede distenderse 2, 3 centímetros, quizás más, previa estimulación y previo ejercicio. Recordar que el ano no tiene la distensibilidad como la vagina. La vagina, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, cuando vamos a dar a luz, se distiende de una manera tal que la cabeza y un bebé completo puede salir. No pasa lo mismo con el ano. El ano tiene una distensibilidad limitada y si sobrepasa esa distensibilidad, obviamente hay daños. Daños, doctora. ¿Qué tipo de daños? Pueden haber daños externos, dígase visibles en la piel, en la región perianal, como en la región interna, dependiendo del instrumento que se usa y dependiendo de la fuerza con que se introduzca. ¿A la próstata puede afectársele? Que claro, está ahí en esa zona. Puede afectársele, como te dije, dependiendo de la fuerza y de la intención. Estamos hablando de algo voluntario. En caso de que no sea voluntario, que sea un trauma, una persona que caiga sentado sobre un objeto sin quererlo, obviamente va a resultar bastante lesionado. Ya. No solamente la próstata, sino también el intestino como tal. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando llega la persona con esta situación, se va directamente al quirófano, ¿cuál es el procedimiento? Sabemos que depende. Es quirúrgico, pero exactamente ¿qué se realiza? Depende cuál es el objeto y el tamaño del objeto. Por ejemplo, un objeto que sea relativamente pequeño o delgado y que se encuentre al alcance de la mano del cirujano, del tacto rectal, por ejemplo, puede extraerse manualmente siempre y cuando el paciente colabore. También, obviamente, bajo sedación muchas veces, porque le resulta ya doloroso. Regularmente el paciente ya ha intentado extraérselo y se causa daños previo a esto. Si el instrumento, si el objeto es muy grande o está muy alejado de la mano del cirujano o ha causado un daño, una perforación, entonces sí, eminentemente es quirúrgico. Es quirúrgico. Esos daños que, bueno, quizás se pueden resarcir, pero hay algunos que no, que son a largo plazo, como por ejemplo puede afectar la parte de la evacuación, la facilidad de evacuación de la persona. ¿Hay algunas lesiones que pudieran quedarse? Son crónicas, sí. Pudiera existir este problema. Cuando la introducción de objetos es voluntaria, por lo regular no suele ocurrir, no es tan frecuente. Pero sí, si el objeto es muy grande o se tiende a eso con regularidad, si son traumas involuntarios a repetición en el caso de violaciones, sí pudiera ocasionar casos de incontinencia por lesiones de los músculos del ano. Bien, doctora, otro tema que ha salido mucho a colación es el tema de la ética profesional. El país se escandalizó con esta noticia porque vimos que la fotografía, al momento de habérsele extraído el frasco a la persona, salió desde la misma sala de cirugías. Entonces ahí se puso en duda, realmente se puso muy por el suelo el trabajo de los galenos que tuvieron ejercicio en esta acción, porque eso se volvió viral, se empezó a compartir, se empezó a difundir y luego pues de ahí empezaron a aflorar las diferentes reacciones, repulsa de la sociedad, juicios, en fin. El papel del médico, ustedes específicamente que son especialistas en estas áreas, que son los que intervienen directamente, o sea, ¿cómo califica usted esta acción? No debió ser hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque cuando el paciente llega, por lo regular, como te dije, llega vía emergencia. El médico que lo recibe, como persona, quizás se sorprenda, le resulte un poco incómoda la situación. Pero como médico debemos respetar al paciente y no criticar, no indagar, mire, pero ¿por qué usted se hizo eso? No, mire, esto no se debe. Empezar a juzgar, ¿verdad? Juzgar, esto no se debe, mire. No, claro. Es respetar al paciente, calmarlo, porque es un paciente que llega bastante incómodo, angustiado por la situación,
hablar con el paciente y tratar de orientarlo para que esa situación no vuelva a pasar. Eso es lo primero. Si es un paciente que eminentemente llega a cirugía, uno como médico, si se encuentra con un caso especial, un caso extraño, por lo regular toma fotografías. Por ejemplo, los cirujanos plásticos, cuando van a hacer una cirugía, toman fotografías a los pacientes antes y después. Okay. Uno como médico pudiera hacer eso, tomar fotografías de algún caso extraño, un caso que puede servir de enseñanza más adelante, con la autorización del paciente. Okay. Siempre con la autorización del paciente. Si el paciente dice no, pues no se hace. Ahora bien, este caso, no creo, no sé, pero no creo que el paciente haya dado su autorización porque vemos que es en pleno quirófano, en la cirugía. Vemos que los médicos actuantes están operando, están con el paciente, están mostrando el frasco, pero ¿quién tomó la fotografía? Exacto. Pudo ser incluso un estudiante de medicina. Y un estudiante de medicina que quizá no tiene tanto recelo, tanto conocimiento de en ese momento de quizá ética médica en ese aspecto, pues lo manda a los compañeros, lo sube a las redes y ahí empieza, ¿verdad?, la propagación. Se hace viral. Pero yo digo, doctora, que no hay, todo tiene como una parte positiva. Yo entiendo que no todo es tan negativo, porque al darse, al hacerse tan público la información, eso también ha traído consigo como consecuencia quizá un poquito de énfasis en concienciación. Claro, por eso la tenemos acá a usted, que estamos muy agradecidos porque todas esas informaciones, además de que es una especialidad un tanto poco común, es muy raro ver una especialista en coloproctología, que es específicamente esta área, y bueno, el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades siempre está preocupado por llevar información a la gente, por llevar información a la población y evitar esos daños que sí son prevenibles. Claro. Usted dijo anteriormente que se vale el sexo anal. Claro, y yo quiero aprovechar su presencia aquí para desterrar ese tabú inmediatamente, para que quede claro en la población hasta dónde sí es permisible, ¿verdad? Y hasta dónde no. Es permitido. Todo lo que se haga en pareja, sea conscientemente entre ambas partes y se disfrute, está permitido. Todo está permitido siempre y cuando no cause lesión al compañero y el compañero lo disfrute. Está permitido todo. Ahora, como te dije, teniendo en cuenta de que puede causar daños crónicos, daños a largo plazo, si esto se hace ya un hábito, como te digo, un hábito frecuente y siempre hay algún tipo de trauma a nivel anal. Las mujeres que quizás sus parejas le están proponiendo tener ese tipo de contacto sexual y que quizás se sienten atemorizadas, cohibidas, ahí juega un poquito lo que es quizá la moral, quizás se pueda entender que eso no es, eso no se hizo para eso, doctora. Hay mucha gente que dice, y bueno, estoy de acuerdo, pero como usted dice, cada cabeza es un mundo. Y bueno, esas mujeres que quizás sí quieren, qué sé yo, complacer a sus parejas y sienten miedo, ¿qué les dice? No debe haber miedo. Primero, sí debe haber conciencia, sí debe haber educación en esta parte. No es que mi pareja me va a decir, mira, yo quiero sexo anal, no sé qué, y vamos. No, tiene que haber una preparación tanto física como psicológica. Preparación psicológica es que la persona entienda, si es que no lo ha practicado o si tiene miedo, de que entienda de que no va a causar ningún daño, de que no le va a doler, de que no va a salir